Sea usted bienvenido a un nuevo vídeo de Manor Lords. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo de Manor Lords. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer cosillas, entre otras, conquistar esta zonita de aquí, reclamarla, de hecho. Mira, va a ser lo primero que vamos a hacer, van a ser 5 segundos, reclamar, pum. Gold of reclamado, ¿qué puede pasar ahora? Ahora, pues la estoy reclamando. Y tienen que pasar X meses, o X años, no sé, para que se convierta en mi segunda zona, que ya era hora de que pudiera conseguir alguna. Es decir, solamente queda esperar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es cumplir las reclamaciones de uno de los suscriptores, que es poner su nombre a uno de nuestros soldados de la hueste, que son estos de aquí. Entonces, recordad en el episodio anterior que teníamos a Rubén, que sobrevivió a la batalla, habiendo derrotado 0 enemigos, eso está bastante bien, por lo menos no murió. Contratamos a uno que palmó y luego teníamos a estos de aquí, Kunrad, Hans, Peter y Fritz. Entonces, nuestro nuevo soldado de honor es Víctor. Aquí os dejo el comentario de cuando me pide pues que ponga su nombre a uno de la hueste. Como no me ha dejado a quién quería que le pusiera el nombre, pues vamos a escoger nosotros mismos a quién se lo ponemos. Tenemos aquí a Rubén con este especie de martillo pica. No sé cómo se llama realmente. Pues no sé qué le parecería ser como Peter. Podríamos ponerlos más o menos iguales para que cuando... Claro, es que cada uno irá con el blasón de su... digamos, de su casa. Pero bueno, primero te vamos a poner el nombre. Vas a ser este. Víctor. Oh, yeah. Le podríamos mejorar la armadura. Eso estaría guay, ¿eh? Coste de las arcas, 34. También me han dicho que el dinero de las arcas por ahora solo sirve para aumentar ejército y contratar ejército. Entonces a lo mejor estaría bien invertir un poco aquí. Pero lo vamos a hacer bajo demanda. Cuando pase algo, lo haremos. Por ahora vamos a dejarlos como están. Y vamos a ver a Víctor. Aquí teníamos estos colorcitos. Verde, rojo y el rosa este. ¿Dónde se ve realmente? Pues no se ve. Pero bueno, vamos a intentar ponerlos más o menos iguales. Aunque este lleva otra ropa. De arma, me gustaría que llevase... A ver... Una espadita estaría bien, ¿no? Espadita y escudo, a ver... Una rodela... No, me parece demasiado poco. Estos escudos son típicos para poder poner aquí el arma. Ya puede ser una lanza o lo que sea. Y además esta forma era para desviar los ataques. Hacia arriba o hacia abajo. Es que soy experto en escudos. Es broma, pero vale, he visto vídeos. Y aquí en ropa va a llevar verde y rojo. Nuestros colores, digamos. El que yo escoja, verde y rojo. Ah, vale, este es el otro color. A ver, si lo pongo blanco. Es como el de abajo, ¿no? Bueno, verde y rojo, que sería como el uniforme. Y luego ya en el escudo, pues, puede llevar el que quiera. En ese caso, pues, sería el de... Esto es como... Españita, el escudo de Españita, ¿qué te parece? Y de cuerpo, eso. Pues vas a llevar este coso. Y de casco, realmente esto protege. O sea, los dos van a llevar el mismo, pero esto protege bastante. Así que vamos a llevar esto. Y espero que debajo del gambesón, este, como se llame, lleve la cota de malla. Como este. Así que aquí estás, Víctor. Lo dicho, si queréis que ponga vuestro nombre o a Fritz o a Hans... O a Kunrad, o incluso que compre otros y se llenan los huecos. Alguno de estos, si queréis que ponga vuestro nombre, me lo dejáis por comentarios. Y cuando saquemos la hueste, estaréis ahí en primera fila. En verdad os pongo siempre detrás. Pero ahí estaréis para luchar por la patria. Y bueno, vamos a continuar con el episodio. Recordemos que teníamos problemas de comida. Porque aquí de alimento estamos bastante mal. De combustible... Vamos mejorando, pero de alimentos estamos fatal. Esto no para de bajar, tío.
Y yo no sé qué hacer ya. Vamos a bajar aquí el campamento de caza, no vaya a ser que... Lo bueno es que ya pasamos el invierno, esto está aumentando y esto los están explotando a saco. Vamos a poner... Aquí hay uno en cada cabaña, pues aquí te vamos a poner dos. Estupendo. Y aquí recordaros también que habíamos hecho las tierras de cultivo. Que... A ver... en otoño, en primavera, va creciendo, en verano, tal... Y en octubre es cuando tenemos que recoger la cosecha. Vale, perfecto. Aquí pusimos trigo y aquí pusimos trigo. Y pusimos aquí a trabajar a cuatro familias. Si os fijáis, ya están haciendo... Joder, está muy bien hecho esto, ¿eh? Bueno, a ver, dentro de lo que cabe, míralo. Lo saca ahí de su corazón. ¡Semillas para todos! Y este hombre de aquí está labrando. A ver. ¿Cómo lo haces? Bien, 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 me gusta. Ahí, ahí. Labra. Eso, tenemos estos dos campitos. Este está sembrándose al 56%. Y este se está labrando al 42%. Irán haciendo. Tengo que informarme porque sé que hay una forma bastante efectiva de tratar esto. De, por ejemplo, cuando ves que esté ya... la cosecha a tope, no esperarte a que lo recojan ellos, sino obligarles a hacerlo, dándole a adelantar la cosecha. Y mandar a todos a una, para que lo recojan rápido, porque por ejemplo, si llueve, lo que recojan se va a ir pudriendo. Lo que podríamos hacer... ¿Dónde está el molino? Ah, aquí está, ya lo hice. Vale. No lo quiero pausar, de hecho quiero... que esto vaya más rápido. Y me construyáis eso. Estupendo. Comida, un mes. Es que eso me preocupa. El alimento, tío. Hortalizas y bayas. Y carne, pan, huevos, manzana y miel. Aquí tenemos las hortalizas. Y también estábamos con el tema del comercio. Comercio. Del comercio, ¿verdad? Que estábamos vendiendo tejas, exportando tejas, pero vemos que nadie vende. O sea, que nadie está comprando tejas. Me da rabia, porque no sé qué estoy haciendo mal. Café. Déjame en comentarios si estoy haciendo algo mal, pero vaya. No quiero excedentes. Exportar, incluso tenemos un comerciante asignado, es decir, hemos abierto una ruta comercial que en principio no haría falta. Entonces no sé qué estamos haciendo mal. Pero bueno, cuando hayamos reclamado esto, aquí ya podremos poner una ruta comercial, que por cierto, en el último parche han arreglado eso ya. Los cadáveres necesitan recibir sepultura. Es verdad que teníamos aquí un montón de cadáveres pudriéndose. Oye, aquí podríais recoger armas. ¿Qué os parece la idea? Recoger toda la ropa y todas las armas que hay aquí. Estaría guay que eso se pudiera hacer. ¿Has ganado a un ejército de 20 personas? Pues más o menos, pues que un porcentaje lo puedas recuperar. Porque es lo que se haría en esa época. Imagino, vamos, yo lo haría. Necesitamos enterrar a 68 bichos. ¿Y este qué está haciendo? Collecting body. Vale, este sí que está... recogiendo los cadáveres. Está un poco bug. Os recuerdo que estoy jugando la versión de Game Pass. Aunque me lo he comprado para Steam, porque quería apoyar al proyecto. Pero empecé la partida aquí. Y como veis, pues llevan la nada. La completa nada. Pero imagino que funcionará. Que al final acabarán... Está también transportando cadáveres, tío. Que al final acabarán enterrándolos a todos. Punto. Punto y pelota. Perfecto. Vale, la
comida es un problema. Cuando consigamos hacer lo de la economía... Porque comprar sí que hemos podido comprar, entonces... El intercambio este funciona si hemos podido comprar. Lo que pasa es que no podemos vender, o no quiere vender. Y de hecho ha bajado un montón el precio de exportación. Cuando estaba el 16. Y sin ni siquiera haber vendido, ya ha bajado el precio. Es que no es lo que yo había visto que se podía hacer. Y si os fijáis... De alimentos estamos un poco jodidos. Podríamos invertir este dinero, ya que tenemos esas 100 tejas, con venderlas ya tenemos el dinero necesario para volver a comprar las bajas, etc. A lo que voy es que podríamos hacer más huertos. Estos de aquí me gustaría convertirlos en huertos de manzanas, para lo que habría que seleccionar esto cuando pasemos... A siguiente nivel. Señoríos de nivel 3. Te hace falta una taberna y otro nivel superior de iglesia. Vamos a hacer primero... Vamos a poner que esta tenga una huerta. ¿Vale? Que son de estas casas largas. Vamos a hacer aquí un par de casas más de estas largas. ¿Vale? Vale, y encima doble, perfecta. Se va a quedar un poco fea. Un poco más grande, ahí está. Vale, ya la vais haciendo. Estos también tienen un patio más o menos... Vamos a ponernos también... Uno más de esto, para en el futuro pues tener un poco más de comida. Y vamos a tener que subir la iglesia de nivel, por ejemplo, 10 tejas. 10 tejas, y tenemos... Es que claro, yo no quiero gastar esas tejas. Las necesito. De forma literal. Región reclamada, Goldov. Gestión de regiones, pulsa la tecla T para obtener rápidamente las regiones que gobiernas. Vale, perfecto, perfectísimo. Y esta ciudad va a ser hecha aquí. Va a ser hecha aquí, cerca de estas dos cosas. ¿En serio? Ah, vale, vale, vale. Ay, qué susto. Esta va a ser... Springfield. Eso es, Springfield. Springfield. Y en Springfield, ¿hacia dónde tiraremos? Porque yo tendría que haber tirado ya hacia el centeno. ¿Cómo vais en Springfield? ¿Farro? ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! Sí. Sí, sí, sí. La ciudad va a ser aquí. Hacia aquí. La ciudad va a ser por aquí. Y todo esto podría acabar siendo... Para hacer cultivos. Para hacer cultivos. Lo que he visto que hace mucha gente es que mira el centeno. Es todo, todo, todo perfecto para el centeno. Cebada va a ser importante. Porque creo que podemos comerciar entre nosotros. Creo que la ciudad va a ser aquí. En esta zona de aquí. Aquí tenemos barro. Aquí no podemos quitar este bosque porque nos cargaríamos los arbustos. I-O-U. Los animales salvajes. Así que podemos quitar bosque de aquí. Podemos quitar bosque de aquí. Pero fijaos, cebada tenemos también buena zona, ¿eh? En cambio, aquí la cebada es pésima. Por no decir malísima. Y centeno, pues mira. Todo, literalmente toda la zona es centeno approved. Y agua tenemos aquí, unos manantiales que flipas. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer para venirnos a esta ciudad, si no me equivoco, creo que era impuestos.
puesto. ¿Cómo era eso? Coloca en un territorio vacío que hayas reclamado para crear un asentamiento. Otorga varios suministros iniciales y 5 familias con las que empezar. Y cuesta 2.50. Vale, sí, esto es lo que había que hacer. Perfecto. Pues lo que digo, yo creo que la ciudad la vamos a hacer aquí, cerca de los recursos. No vamos a hacer la tontería. Va a ser aquí y se va a extender por esta zona. O sea, voy a empezarla aquí y se extenderá más o menos por esta zona de aquí. Todo lo que nos deje extendernos hacia aquí, hacia el linde este. Y voy a poner el campamento aquí. Y aquí es cuando podemos escoger con qué empiezan. O sea, puedes escoger ciudad, pueblo, esto creo que vendrá más adelante. Pueblo minero, forestal, agroganadero o ciudad. Esto no se puede escoger. Y podrías darle pues esto o esto. Pero vamos a empezar con esto. Normal. Bien. Y ahora toca convertir esto en un campamento de trabajadores que por ahora, como no está actualizado el juego, esto da ventajas. Da ventajas porque se pueden venir aquí. Lo primero que vamos a hacer aquí es un granero, un almacén. Vamos a hacer un almacén para que guarden las cosas. Lo haremos aquí, el almacén. Aunque mira, primero voy a hacer un poco las carreteras de cómo quiero, de cómo pienso hacer la ciudad, ¿vale? Y ya la venimos, así no os aburro. Lo que decía antes, que lo he dejado a medias, es que hay mucha gente, he visto que por ejemplo dicen, buah, aquí está genial para el farro. Uno que tenga más contraste, la cebada. Buah, no quiero cargarme esto de cebada, no quiero construir encima, que yo de hecho ya lo he hecho. Pero bueno, tenemos aquí bastante más zona. Pues lo que hacen es poner ya los campos. O sea, se vienen aquí y ponen ya los campos. Por ejemplo, lo podríamos hacer aquí, ir a la zona de comercio, pero aquí podríamos poner unos campitos de cebada. ¿Cuántos puntos vas a poner? Vale, podríamos hacer así y poner aquí un campito de cebada. Nadie va a trabajar ahí. A ver, desde el principio. Aunque realmente, bueno, voy a organizarlo todo un poco y ahora vengo, ¿vale? Así no os aburro. Hasta ahora. Vale, ya tenemos más o menos organizado esto. Lo que he hecho aquí es reservar de alguna manera esto para la cebada, que va a ser importante, porque a lo mejor podemos exportar entre nuestras ciudades. Creo que sí que se puede. Entonces podríamos exportar toda la cebada que nos sobre aquí de Springfield y llevarla a Betaland. Y también para lino. He reservado esto un poco para lino. Esto no hace nada. Esto ni cuesta hacerlo, ni pasa nada porque esté así. Y luego ya toda esta zona ya lo haremos. Mi intención es deforestar aquí. Deforestar todo esto, a lo mejor. Y a lo mejor toda esta zona de aquí. Y toda esta de aquí. Y dejar la pequeña zona de las vallas y los animales salvajes. ¿Qué he construido primero? Pues lo que se recomienda, construir un granero para que guarden toda la comida ahí y no se vaya al traste con las inclemencias del tiempo. Y debería haber por aquí un almacén, ¿no? Bueno, aquí he metido 2 campamentos madereros para empezar a coger madera a saco. Y el almacén debería estar. Sí que lo he hecho, ¿no? No hay recursos. Pero yo he hecho un almacén. ¿O me estoy volviendo súper loco?
No lo he hecho, ¿no? Al final. Vale, pues mira, vamos a cancelar uno de estos. Y hacemos el almacén, que también es importante. Lo vamos a hacer por aquí. Y que vayan haciendo. Aquí realmente no... No hay mucho más que hacer. ¿Por qué he hecho un campamento de trabajadores? Porque se meten allá a dormir. Y veis que es hasta el 50. Entonces no baja, no empieza a bajar. Lo que significa que... En cuanto hagamos las cosas básicas y hagamos una casa o varias, ya vendrá gente en el primer mes. O en el segundo, a no muy tardar, y empezaremos a crecer. Ahora tienen que construir el almacén. Vamos a poner a alguien aquí en el almacén para que vaya guardando la comida. Haremos lo mismo con el granero y cuando lo tengan todo guardado, pues ya o dejaremos uno o lo mandaremos aquí a... A talar o lo que sea, ¿vale? Aquí vamos a dejar que tienen que ir haciendo cosillas. Vámonos a nuestro otro campamento, que aquí ya va subiendo el alimento. 11 de 40. Tenemos solamente una de estas de caza. Bueno, vale. Esto van haciendo. Me gusta. Arbustos 32, 64. Aumentando. Perfecto. A ver. ¿Qué es lo que recogéis? Ricas bayas, ¿eh? Están riquísimas. Hacéis unas mermeladas ahí guapísimas, ¿eh? Venga, id cogiendo comida. ¿Los campos estos cómo están? Vale, están creciendo. Están creciendo. Aquí... 0 de 4. ¿Por qué no me estáis construyendo esto? Vale, lo tenía pausado. Es que esto es confuso. Pausar. Pausar. Tenía que poner pausar y despausar, ¿no? ¿O soy yo tonto? Vale, estaba pausado. Estaba pausadito, pues normal. 5 personas sin hogar. No pasa nada. No va a bajar la aprobación porque los tenemos aquí. Esto ya lo estáis dando martillazos. Vale. Y tú ya te vas aquí a hacer el campamento maderero. Estupendo. Perfectísimo. ¿Por qué he hecho estos caminos? Pues para que puedan acceder a... Al amarradero perfectamente, a los suministros. Para que puedan acceder a todo. ¿Veis? Estos ya están recogiendo el alimento. Bueno, en este caso están recogiendo los no perecederos y llevándolos al almacén. Que en este caso es leña. Y ahora harán lo mismo con el granero. Cuando lo acaben de construir. Vamos a dar. Y se van. Pero darle un martillazo. Ahí está. Ponemos uno en el granero que vaya haciendo lo mismo con la comida. Importante la comida, que no se la... Que no se pudra. Y aquí falta alguien que traiga uno de madera más. A ver, un momento. Claro, no tenemos mercado. El mercado... Aquí me gustaría hacer una cosa. Antes, cuando he hecho la pausa, he hecho una estructura básica, un camino... He hecho este camino que sigue pues toda esta ruta por aquí, hacia así, turururu, sube por aquí, hace turururu y viene aquí. Lo que voy a hacer aquí es algo circular, ya veréis. Voy a hacerlo y ahora vengo, porque antes creo que se me ha olvidado. Ahora vengo, ya veréis, Pues ya estamos. Vamos a hacer algo más o menos así, en donde aquí en el centro pondremos el mercadito. A ver si me deja. Aquí pondremos el mercado. ¿Vale? Que puede quedar bastante chulo. Aquí tenemos el mercado. Y aquí haremos las casitas. Cuando haya para hacerlas, pues turururu, haremos las casitas. Tenemos aquí como un centro. Aquí me faltan unos caminitos. Esto no lo he hecho circular del todo, ¿vale? O sea, no de... ¡Vaya círculo de mierda! No lo he hecho... O sea, está todo desigual, más o menos, a propósito. Es mentira, no sale... No sé, es muy difícil hacer un círculo, o sea, fíjate. ¡No! Es complicado hacer un círculo.
Ha salido como ha salido. Pero bueno, la idea es esta. Si no queda igual, bueno, es una ciudad medieval. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vaya churro, ¿eh? Madre mía, aparece la cara de un minion. En fin. Aquí era el mercado. Y aquí empezaré a hacer las casitas. Súper guay. Esto me lo acabáis de construir ya. Por favor. ¿Y aquí cómo vamos? Alimento 3 meses. Bueno, ya va bien. No cumplo los requisitos. Porque os falta alimentos. Aquí no os llega el alimento. Claro, es que no hay de sobra. ¿Cómo va el comercio? Nada. Prohibir comercio. Exportar tejas. Exportar tejas. Excedente deseado, 0. Vamos, yo creo que es así, ¿no? Yo creo que sí. Aquí creo 300. Es que no lo entiendo. Debería venderse, pero bueno. Vale, he hecho unos cuantos cambios para ver si esto funciona. La idea principal es que este tenga todas las tejas. Es decir, que este solamente acepte tejas y tenga aquí todas las tejas. Todas las que queremos vender. Ahora mismo tiene 4. Y lo que no entiendo es que yo aquí tengo hace un montón de tiempo esto bloqueado. Yo no sé si tengo que limitar esto aquí. Para que trabajen solo con eso o cómo hacerlo. Esto está conectado. Avanzado. Conectado a la carretera. Avanzado. Conectado a la carretera. Conectado a la carretera. O sea, no entiendo qué es lo que está fallando. No lo entiendo. Aquí estos caminitos están bastante pochos, ¿eh? Carretera real. ¿Y esta? Carretera real la podría meter hasta aquí. Esto es feísimo. ¿Qué he hecho también? Me he cargado el mercado porque habían demasiados puestos. Aquí van a haber 9 puestos y punto. Y ya está. Porque tantos, había un montón de gente ahí en un puesto. 40 puestos diferentes. Entonces, siempre que se duplique uno, lo romperé hasta que se construya uno de los que queremos. Y todo esto pues ya lo irán moviendo. Y esto realmente no sé qué es lo que le pasa. O sea, la idea es tener aquí todas las tejas. Esperando, construyendo. Es que no sé lo que hacen. No sé qué. ¿Por qué estás construyendo si tienes cositas que transportar? Si te he dicho que aquí admitas solo tejas y que aquí no quiero tejas. Es que no lo entiendo. Descansando hasta recuperarse. Encima tenemos a uno enfermo. No quiero tejas. Lleváoslas. Por favor. Granero. Bueno, ya vamos teniendo más comida. Lo que he hecho también es quitar toda la caza y hacer focus en recoger bayas. ¿Vale? Porque es más importante. Bueno, ahora mismo no hay mercado de nada. Esto se lo tendrían que estar llevando. Puesto de tejidos, alimentos, perfecto. Es más importante tener mucho de un alimento que llegue, en este caso, a 38, bueno, 40, que son las familias que necesitan comer de eso, que tener muy poco de muchos, porque lo que hacen es como coger la comida y dividirla y cosas así. A ver, los de madera. Teníamos aquí. ¿Qué es ese símbolo? Vale, son como arbolitos, ¿no? El de madera. ¿Qué es lo que quería hacer yo aquí? Vale, creo que aquí teníamos farro, cebada, centeno. Vale, sí, todo esto lo que queríamos quitar para poner en el futuro plantaciones. Perfecto. Plantaciones. Toda esta zona, en verdad, me la podéis ir también talando, si no os importa.
nosotros. Talad un poquito más por aquí, por esta zona. Perfecto. Vosotros. ¡Yepa! ¡Que te vuelves loco! Vosotros. También os podéis ir cargando esta zona. Vale. No se puede plantar nada, pero bueno. Es madera que necesitamos. También podrían deforestar por aquí, pero bueno, eso por ejemplo se lo puedo encargar al... A este de aquí. Al leñador. A ver cómo va nuestra otra ciudad. Vale, esto ya está construido. Vamos a poner a trabajar uno aquí. De hecho, vamos a poner a dos. Y en cuanto tengan madera, construimos otro campamento maderero. Y poco más. Aquí hemos gastado ya un poquito... Vale, esto ya nos lo podemos cargar, este camino. Vale. Esto va a quedar feo, pero bueno, por ahora va a ser así. Aquí tenemos puesto de alimentos y puesto de leña. Vale, bien, me parece bien. Bueno, de hecho esto me lo voy a cargar porque cometí el mismo error que en la otra ciudad. Me vais a hacer el mercado más pequeño. Bueno, es que justo... Bueno, lo voy a hacer en este lado. Ocho puestos, perfecto. Vale, pues ahí ya estáis. Un pocito habría que hacer, que esto cuesta uno, entonces se puede hacer el pozo. Vale, aquí encaja, perfecto, pues ya está. Si en el futuro necesito mercado, lo haré pues todo el espacio que sobre. Venga, me vais cogiendo maderita, que uno vaya construyendo. Así me gusta, este campamento maderero lo voy a asignar. El ganadito. A ver qué tenemos por aquí. Esto nada, ¿no? Las tejas, es que no lo entiendo. No entiendo qué estáis transportando entonces. O sea, no entiendo qué transportas. Tú transportas leña, vale. Tú estás transportando... No sé lo que estás transportando. Escudos triangulares. ¿Qué? Alimentos, tejidos, leña, tejidos. Fuera. Tejidos, leña. ¿No construyáis? El mismo 40 veces. Tejidos. No, tejidos. Leña. Leña ya tenemos. Zapatero, me gusta. Ah, no, tejidos. Fuera. Puesto de leña. Fuera. Tejidos, fuera. Alimentos, fuera. ¡Joder! Vale, vamos a dejarlo que fluya. Y luego si hay algún problema, lo cambiamos. Aquí pueden pasar cosillas en el mercado. Pueden pasar cosillas, por ejemplo. Imaginaos que tenemos un montón de alimentos, que ahora mismo no es el caso porque está todo aquí. Y el caso es que... Claro, es que ahora no funciona. Vamos a dejar que esto se construya y lleven todo y os explico. Y os explico el problema. ¿Vale? Pero teóricamente deberíamos de tener que las personas del almacén sean los que tengan puestos en el mercado, así como el granero. ¿Veis que ya tenemos uno aquí? Faltan dos puestos que están vacíos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los operarios del almacén... A ver, personal. Aquí veremos que, por ejemplo, Kunz está transportando a mano. Y transporta solo uno. Pero uno de la familia, sí o sí,
Es que se llaman Kunt los dos. Uno de la familia sí o sí debería estar con un carro. Y con el carro transportan 10. Entonces, si por ejemplo en este puesto de leña está trabajando este leñador, que es el caso, este leñador solo va a transportar uno. Madre mía, qué... Ah, vale, qué susto, digo, se está cortando a sí mismo. ¿Vale? Esto está transportando uno. En cambio, si yo a este leñador lo quito de ahí, de esta forma, reasignándolo aquí, y este coge el puesto del mercado, pues ese ya podrá empezar a transportar más. De 10 en 10. Y además, reabastecerán desde aquí. Pim, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Y será todo bastante más rápido. Cabaña del leñador. Vamos a meter a una persona. Pero es que no quiero que esta persona tenga el mercado. Vamos a ver si lo cogen de aquí el mercado. Porque no me interesa que lo tenga ahí. Claro que faltan requisitos. El mercado está vacío. A ver si me llevan ya todos los suministros. Y esto no sé cómo solucionar. Mira, ya tienen los puestos. Ahora si yo cojo a este de aquí y lo pongo, ya no tiene su puesto. Ya lo ha ocupado este de aquí. Tenemos 4, 5, 6 puestos. Que me muero. Tejidos, leña, leña. Realmente leña no hacen falta tantos. Ahora os explicaré por qué cuando... Mira, ¿por qué? Tenemos ahora mismo 37 casas. Porque aquí estamos abasteciendo al máximo, ¿vale? A todas las casas. Y veis que tenemos 37, 38, perdón, de productos. O sea, si contamos las casas, tenemos 38 señoríos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que aquí, en el puesto del mercado de leña, almacenan 50. O sea, jamás va a haber más de 37 de leña. O la suma entre leña y carbón. Jamás va a haberlo. Entonces, uno de esos puestos es inútil. A ver dónde tenemos el otro de leña. Tejidos... Tejidos, leña... Bueno, lo están llevando. Pero esto solo van a poder poner uno más aquí. De hecho, ese uno creo que está 4 por aquí. El hecho es que no pueden superar ese número de señoríos, ¿vale? O sea, aquí sí que puede haber 21 y 17, pero va a haber como máximo 39 de leña y 39 de carbón, ¿vale? O sea, si haces la suma una vez lleven todo, que aún quedan cosas aquí, no podrá superar eso. Entonces, por ejemplo, si hay puestos de alimento con muchos tipos diferentes de alimentos, van a llegar muy rápido al 50 y no podrán abastecer a todo el conjunto de casas. Bueno, esto lo vamos a dejar así, a ver cómo va esta nuestra gran ciudad. No hay alquerías, eso ya lo sabíamos. Ya tenemos más madera, vale. Más madera, más perro. Vamos a construir aquí otro campamento maderero. Pero lo quiero hacer que quede curioso. Vamos a girarlo así, como si fuese un campamento de verdad. Ahí está. De hecho, vamos a hacer ya unos cuantos. Vamos a hacer 4. Bueno, ahí no me deja. Pero bueno, se entiende, ¿no? Vale. Vamos a hacer 3 y habrá 3 personas trabajando aquí en el futuro. Aquí tenemos el granero con ya toda la comida. Y aquí esto también. Tenemos comida para 3 meses, ¿vale? Están todos viviendo aquí, perfecto. Por ahora no les importa tener casa o no. Aquí alimentos... Como no hay casas, pues aquí da igual lo que haya. Y este pozo lo tienen que acabar de construir. Entonces vamos a hacer ya
El tema de las vallas. Esto de los animales salvajes, antes salía como un radio. Que no entiendo por qué no sale ahora. Creo que es al construir. Sí, vale. Vamos a poner aquí. Vamos a explotar primero las vallas. Vale, necesitamos madera. Perfecto, pues nada. Vamos a dejar que vayan haciendo cosillas y a ver cómo estamos aquí. Sí, están expuestos, pero si es que no me lo movéis. Y aquí me está dando una rabia lo de las tejas, tío. 200 escudos triangulares. ¿Por qué tenemos tantos escudos? Los estoy haciendo yo por aquí, ¿no? ¿Qué estamos fabricando? Aquí estamos fabricando lanzas. Aquí pollos. No entiendo dónde se están fabricando tantos escudos. Yo no estaré comprando escudos. No, vale, qué susto. Oye, pues podría vender escudos. Hace falta una ruta. Porras. No entiendo lo de los escudos. ¿Dónde los estoy generando? ¿Alguno de vosotros? No, a vosotros no se ha asignado todavía nada. Por cierto, esto ya ha acabado y ya le hice aquí un... uno de estos y aquí también. Voy a hacer esto para que hagan aquí los huertecillos. Los huertecillos. No entiendo de dónde salen tantos escudos. A ver. Personal. Comerciando. Vale, este es el que tiene el puesto ahí, perfecto. Comerciando, transportando. Transportando. ¿Qué transportas? Nada, está vacío. ¿Y tú, Hans? También vacío. Comerciando, transportando. Pues no sé qué llevas tú. No entiendo algunas cosas, ¿eh? Mira que me he enviado vídeos. Puede que esté bugada mi partida, ¿eh? Que es totalmente posible. De hecho, sería súper típico en mí. Pero vaya. Que te estoy diciendo que no quiero... O sea, de hecho, aquí... no quiero nada de esto. Pieles sí, piezas de madera no quiero, tejido sí... carbón sí, hierro no quiero, lana no quiero, malta no quiero, losa de hierro no quiero... no quiero leña sí, laza no, arcilla no, cera no. Quiero solo lo que se pueda vender en el mercado aquí. Y de aquí, pues mira, de aquí, bien. Y en este almacén no tenemos a nadie trabajando. ¿Sería eso? Que no teníamos a nadie trabajando y no puede traer cosas. Pero este debería deshacerse de esas cosas, ¿no? Claro, pero no lo podía traer aquí porque aquí no había nadie trabajando. ¿Será eso y soy bastante retrasado? Vamos a poner que aquí sí que acepte todas estas cosas. Venga, esto sí que lo aceptas. Veremos si era eso. Aquí de animales salvajes, vale, vamos bien. Aquí de alimentos, ¿qué tal? ¿Veis? No llegamos con vallas al mínimo, ni con hortalizas. O sea, es buena idea cuando empiezas una partida hacer focus mucho en un producto y luego pasar a otro, cuando se acabe o haya peligro de que se acabe. Porque si tienes 10 y 10, abastecerás a 10 casas y otras 10 casas en lugar de... Tú imagínate que tienes 20 casas. Van a ser de nivel 1, por ejemplo, ¿vale? Que necesitan solo un alimento. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Ahora tengo todas de nivel 2. Aquí. ¿Vale? Necesita... bueno, dos alimentos. Pues si tienes 20 casas y tienes 20 de vallas, cada casa cogerá su alimento y estarán todos contentos. No habrá ninguna queja. La queja que tienen es que les falta uno de los básicos.
Pero si tienes 20 señoríos y 10 de vallas y 10 de carne, 10 casas cogerán vallas, 10 casas cogerán carne, y en las otras casas, las otras 10 de cada, se quedará sin alimento. Entonces no habrá suficientes. Eso es un resumen. A ver si esto se lo llevan ya para allá. Vamos a darle más velocidad a esto. Aquí, ¿cómo vais? 5 de madera. Perfecto. Perfecto. Se está moviendo una familia. Vamos a hacer aquí ya... Vamos a hacer focus en las vallas. Árboles. Vamos a poner 2. Vale. ¿Y qué enlace? Aquí. Perfecto. Y haremos focus ahí primero en las vallas. Aquí tenemos a 2 personas. Quitaremos uno y pondremos otro en las vallas. No hay bueyes libres. Sí que hay bueyes libres. Venga. Ya tienes bueyes libres. Lo tenían aquí, ¿no? Pero es que creo que eso es lo que hay que hacer. En fin. Y tenemos 3 de madera. Podríamos hacer ya los primeros señoríos aquí. Vale, si lo hacemos así... No, me interesaría un poquito más grande. Este no tiene patio exterior. Creo que tengo que hacer esta circunferencia más larga. Voy a hacerlo y ahora vengo. Vale, a ver así. Aquí parece que no ha cambiado mucho, ¿no? A ver. Casi queda feísimo, tío. Creo que este también tendría que hacerlo más... Sanji. Ay, qué feo queda. Voy a hacerlo bien. Vale, así queda un poquito mejor, aunque no quede uniforme. Vamos a hacer... Venga, aquí el primer señorío. Lo queremos hacia aquí. Y queremos algo así, pero con solo una casa y terreno atrás. Esto es lo que yo quería. Vale, ahí pondremos a hacer ya el primero. Y lo podemos dejar ya. Que vayan construyendo, perfecto. ¿Cómo vais por aquí? ¿Algún avance? 4 tejas. 97 tejas. Nada, esto parece que no... Que el poner esto así no hace nada. Accepted goods. Tablones. No quiero nada de aquí. Nada. Y aquí lo quiero todo. Que no entiendo... No sé qué es lo que no entendéis. Como al mercado. ¿Veis? ¿Veis? Tenemos siempre 50, porque en este caso ha venido otra familia. Siempre 50 de combustible repartido entre leña y carbón. Aquí tenemos 25 de vallas y por eso no hay suficiente para todos. Y aquí, por ejemplo, zapatos, tenemos 32... Y debería haber... Me parece que todo el mundo tiene. Claro, este es diferente porque aquí les da igual una cosa que otra. Este es diferente. Claro, claro. Claro. Tenemos 40 familias. Pero no sé ver dónde tenemos... ¿Cuántos señoríos tenemos? Tenemos... 48. 48 señoríos. Vale. Claro, no llega ni de coña. Bueno, venga. Darle velocidad. Ahí me lo vais explotando. Se ha acabado el campamento maderero. Imagino que será este de aquí. Quitamos a uno de ahí y lo ponemos aquí.
Campamento de cincelado, no queda espacio, perfecto. Vamos a poner... Que me vayan quitando madera de aquí. De esta zona de aquí. Vale. Y vosotros también. Me vais quitando... De aquí. Estupendo. Dele, dele, dele. Este va a estar ahí parado. Y esto poco a poco. Me lo irán construyendo, imagino, ¿no? A ver, porque la familia que falta... Ahí está llevando eso. Perfecto. Vamos a hacer esto así... Para que vaya más rápido. Luego se elimina así eso. Nice. Nice, aquí tienen que hacer esta vaina. Perfecto. ¿Cómo van los campos? Estamos en junio, está creciendo la cosecha. Junio, agosto y septiembre crecerá. Y en octubre habrá que recogerlo seguramente. O eso espero. Y estos no sé si hacen algo realmente mientras esto crece. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que esto crece solo, no tiene nada que hacer. Aún no lo tengo claro. Vale, todos los cadáveres ya han sido retirados. Nos meten aquí en la fosa común. Quitamos esta familia de aquí. Y esto... Tenemos aquí a dos, tenemos aquí... Uno con un puesto en el mercado, que eso en el futuro... A lo mejor nos interesaría quitarlo. Pero bueno, por ahora está bien. Más espacio en almacenamiento de vallas. En almacén de vallas. Claro, aquí alguien se lo tendría que llevar. ¿Qué os parece si alguien se lo lleva? ¿Os parece bien? Vamos a volver a poner a trabajar... del campamento de caza... Así está bien, perfecto. Bueno, alimento va subiendo, poco a poco. Ya tenemos el molino, que no lo hemos visto. Muy bien, pues el molino... Cuando cojamos el cereal, pues podrás hacer harina. Y luego habrá que hacer una panadería, seguramente. O, si te vienes por esto de aquí... no, ¿dónde era? Que pueden hacer panadería en casa. Ampliar espacio habitable, no. Era... Ay. Aquí, que pueden hacer pan. Pero hay que hacer una ampliación de panadería. Estupendo. Aquí están al 77. Pues mira, podríamos aumentar... 25 de pasta. Tenemos 55. ¿Qué es lo que no se cumple? Y tengo pasta, ¿no? Me faltan tablones o algo. Aún no me recogí esto, tío. O sea, yo estoy flipando, ¿eh? Estos nacen el huevo. No, no sé dónde os inventáis que estáis haciendo cosas. No lo entiendo. Qué feo. Qué feo. A ver, ¿me acabáis esta casa? ¿No estabais llevando ya cosas, tío? A ver, el problema aquí... Vamos a comprar otro buey. Escasez de alimento aquí. Construye más amarraderos. Aquí solo cabe un bicho. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que aquí he hecho lo que no había que hacer. Vamos
Vamos a asignarle a este aquí. Escasean los alimentos. Vale, pues mira, vamos a quitar a alguien de... de por aquí. Y lo ponemos aquí. Que me vayan recogiendo vallas. Y os dejéis de tonterías. Vale, ya estáis haciendo una casa, estupendo. Pues creo que vamos a dejar este episodio por aquí. Me gustaría poder arreglar el tema este de... del comercio. Me gustaría poder vender. Es que no tiene sentido que no... que ¿por qué no me compran? Vamos a seguirlo otra vez. O sea, este tío viene por aquí. ¿Qué es el de las tejas? Este se supone que existe solo para comerciar con tejas. Entra aquí. Se va y no ha hecho nada. Se va por donde ha vuelto. Eso es porque aquí no tiene las tejas. Es que es obvio. Ganado. Es obvio, si no tienes nada. Vamos a poner a alguien trabajando aquí. Que creo que será el problema, ¿eh? Vamos a investigar un momento y lo confirmamos. Vale, gente. Era porque yo tengo un retraso mental. Tenía entendido que aquí no tenía que trabajar nada para que se comerciase. Pero no tiene nada que ver con que los productos tienen que estar aquí. Entonces, este almacén, por ejemplo, ya puedo decir que no admita tejas. ¿Vale? Ya puedo decir que no quiero que admita tejas. Las que estén aquí, estarán aquí. Cuando entren aquí todas las tejas, las 101, y empecemos a venderlas, ya podré quitar este almacén de aquí. En este caso no lo voy a quitar, pero le digo que no quiero almacenar tejas ahí. Y este de aquí igual, ya le he dicho que no quiero tejas, entonces nadie meterá tejas. Lo que harán será sacarlas. Y de aquí también, entonces ya empezará el comercio aquí a dar vueltas. Empezarán a venderlas y tal, y ya podremos arrancar, ¿vale? Pero me ha costado un episodio darme cuenta de eso. Esto, no entiendo por qué no lo recogen. Yo creo que es porque no hay espacio aquí. Porque lo podrían meter aquí perfectamente, que tenemos espacio de sobra. Pero bueno, no lo sé. No lo entiendo. Y aquí ya tenemos 61 de vallas. Y aquí solo 31. ¿Por qué tenemos solo 31 vallas aquí? Alimentos. Tenemos 29, 30, 31. ¿Porque tenemos 31 señoríos? Pues puede ser. Pero bueno. De esto el 90% no está nada mal. Vamos mejorando. Ya cuando entendemos las cosillas, ya vamos mejorando. Esto se lo han cargado, creo. Pues nada, nos quitamos de aquí de las vallas. Y esas 8 personitas, pues podrían hacer otras cosas, como por ejemplo... podría venirse alguno aquí. Este almacén está lleno. Algún que otro maderero. Que ya están cortando aquí bastante guay. Podríamos hacer también... meter a alguien aquí. Vale, vamos a meter aquí a 2 personitas. Y el de la fundición... aquí van haciendo, perfecto. Y el de la fragua que vaya haciendo cosillas. Vale. Este campamento maderero va haciendo. Este de caza vamos a poner otro. Vamos a poner 2 en los de caza. Y en la fragua deberían ir haciendo cosillas. La fragua que necesita. Utilizan bloques de hierro para crear herramientas. Vale, pero necesitamos un alto horno, ¿no? Un horno bajo. Vale, aquí. Y esto es lo que coge los de esto y los transforma en aquello. Vamos a dejar a una familia. Aquí en esta lo tenemos a 2. Y aquí tenemos a 2. Aquí tenemos a 1. Que va moviendo. Vamos a poner otro aquí. Y dejaremos 2 construyendo. Luego habrá que tener en cuenta también este de aquí. Y etcétera. El campo este va haciendo.
Maravilloso. ¿Y aquí cómo vamos? En nuestra otra querida ciudad. He hecho aquí un montón de señoríos. Vale, ya he colocado unos cuantos. Y en cuanto estén todos colocados, si os fijáis, ya se ha movido una familia. Porque teníamos solo 5 y ya tenemos 6. Perfecto. Aquí este buey me da miedo de que se asuste y se vaya. Vamos a meter a alguien en el aserradero que vaya haciendo tablones. Y mejoraremos esto a un establo cuando tengamos un par de tablones. Lo que decía, esto lo acabaremos quitando en cuanto construyan estas casas. Que bueno, van poco a poco, van poco a poco. Pero bueno, yo creo que esa ciudad ya va bien. Arbustos estacional. Pues aquí ya nada más empezar ya me estáis jodiendo. Vamos a quitarte. Vamos a construir un puesto de caza. Vamos a hacerlo aquí. Y pondremos ahí a trabajar a alguien. Para la carne, porque básicamente voy a necesitar carne. Tenemos 40. Y de abastecimiento, variedad de alimentos. Esto me lo podrías estar llevando allí. Vale, la vamos a dejar por aquí, que ya vamos una horita. Bien rica. Bien rica. Y nos vemos en el siguiente episodio, que yo creo que esto ya irá viento en popa. Ya habrán llevado todo eso ahí. Aquí tenemos... Sí, mira, 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 mira. 554 de riquezas. Ahí, ahí están vendiendo. Están vendiendo esto. Cuando lo vendan todo, bajará y nos dispondremos a importar. Importaremos más de lo que hemos exportado por menos precio y luego lo volveremos a vender y así hasta el infinito. Luego con eso, cobraremos impuestos para ganar dinero y también compraremos comida, que es lo que nos está haciendo falta últimamente. Y cuando tengamos muchos excedentes de comida, lo que haremos será ponerlo del diezmo. Ponerlo del diezmo, que nos generará influencia. Y con esa influencia, pues, yo qué sé, podremos ir reclamando las zonas, entrar en guerra, etcétera, etcétera. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Un besito, gracias por estar por aquí y nos vemos en el siguiente... ¡Hasta luego!